Después de 15 años de destierro de su nativa Persia, Bahá'u'lláh, el fundador de la fe Bahá'í, fue exiliado en 1868 a esta tierra, bajo el mando del Imperio Otomano. Fue encarcelado en esta ciudad prisión, que él refirió como la más grande prisión. Por un periodo de 7 años, estuvo confinado en la casa de Abud, donde reveló el libro más sagrado de la revelación Bahá'í. A la hora destinada, por medio de la iniciativa de su hijo mayor, Abdul Bahá, la bendita belleza salió de su residencia en la casa de Abud, descendiendo esas escaleras hacia la puerta que abría a los callejones de Acre. De manera majestuosa, él entró en el carruaje que lo estaba esperando para llevarlo por las calles estrechas de Acre. Y fuera de la ciudad, por medio del portón a tierra, hacia el campo. Después de ser privado por tantos años de la cercanía a la naturaleza y la belleza y verdor del campo, fue Abdul Bahá quien arregló ese lugar en Mazraé para Bahá'u'lláh. Durante su estancia aquí, Bahá'u'lláh visitó un sitio hermoso cercano a Acre, que él llamó el Jardín de Rizván. En 1879, Bahá'u'lláh se mudó de Mazraé a la mansión de Bahjí, donde vivió los 13 años restantes de su vida, hasta su ascensión en 1892. Fue en ese lugar encantador que la grandeza y majestad de Bahá'u'lláh fueron manifestadas a amigo y enemigo por igual. Más que un siglo después, podemos apreciar la mansión y sus alrededores en su plena gloria. Fue durante ese periodo que Bahá'u'lláh reveló tablas a ciertos individuos, otorgándoles el título de Manos de la Causa de Dios. Bahá'u'lláh se refiere así a esos seres especiales, los escogidos, las almas desprendidas y los puros de espíritu. Lohe Doñá, revelada un poco antes de su ascensión, la bendita belleza describió la sublimidad de la estación de las manos de la causa de Dios. Oh.
Esa película es acerca de estos héroes y heroínas de la fe Bahá'í, intoxicados de Dios, cada cual fue elevado al rango de mano de la causa, sea durante sus vidas o póstumo, por Bahá'u'lláh, Abdul Bahá o por Shoghi Effendi. Entregados a los principios y las enseñanzas de Bahá'u'lláh, esas almas valientes gastaron todas sus energías hacia el progreso y la protección de su causa, mientras sostuvieron una vida libre de fanatismo y dogma. Se asociaban con la gente en amistad y armonía, y también avanzaron sus carreras. Sin embargo, sus vidas enteras fueron energizadas por el único propósito de servir a su Señor y difundir sus fragancias divinas a quienquiera encontraban. También esta película habla de las manos como un cuerpo, una institución con sus logros sin precedentes en la historia religiosa. Los primeros cuatro individuos honrados con esta distinción fueron Jenobe Haji Molla Ali Akbar Shah Mirzadi, conocido como Haji Ahund, Jenobe Mirza Muhammad Taqi, conocido como Ibn Abhar, Jenobe Mirza Ali Muhammad, conocido como Ibn Astaq, y Jenobe Haji Mirza Hassan, conocido como Adib. Según la bendita belleza, hubo otros quienes fueron contados entre las manos de la causa en la vista de Dios, pero cuyos nombres en su sabiduría él no reveló públicamente. Entre estos estuvo Agha Mirza Agha Afnan, titulado Nureddin, quien fue el sobrino de la esposa del Bab, y a quien fue dirigida la Tabla del Mundo. Él y su familia fueron nombrados como los guardianes hereditarios de la casa del Bab en Shiraz. Jenobe Shah Mirzadi, o Haji Ahund, logró la presencia de Bahá'u'lláh en 1873. Durante su vida, fue encarcelado 6 veces y pasó en total cerca de 7 años encerrado, en cadenas y grillos, en muchos calabozos tenebrosos. En una ocasión, solo 3 días después de su boda, fue encarcelado por 7 meses. En otra ocasión, estuvo encarcelado por largo tiempo con el fideicomisario del Hujur, Haji Amin. Abdul Bahá vio esta foto y notó que estuvieron sentados compuestos, acuiescentes, serenos, mientras estaban en cadenas y grillos. Abdul Bahá alabó a Haji Ahund en su libro A los que fueron fieles, por su firmeza y su fe inquebrantable. Lo amaba muchísimo, porque conversar con él era una delicia, y como compañero no tenía iguales, dijo Abdul Bahá en su elogio. Una gran proeza de Haji Ahund fue de transportar los restos sagrados del Bab desde Teherán y la protección de ellos en varios lugares, tales como esta mezquita, hasta instrucciones adicionales fueron dadas por Bahá'u'lláh. En su juventud, Jenobe Ibn Abhar estuvo abrumado con pensamientos de martirio. Tan fuerte fue su anhelo que buscó la preferencia de Bahá'u'lláh entre dar la vida por el amor de Dios o la de enseñar la causa con sabiduría y el poder de la prolación. La bendita belleza le avisó de su preferencia por la segunda opción, y que después del martirio desgarrador del joven Badí, los amigos deberían actuar con prudencia y cuidado. El martirio es una de las mayores bondades, siempre y cuando suceda en circunstancias más allá de nuestro control. En 1886, en Bahji, Ibn Abhar alcanzó la presencia de Bahá'u'lláh, quien le pidió pasar por las ciudades de Persia y difundir las fragancias divinas de su mensaje. Esto hizo hasta su encarcelamiento nuevamente en 1891, en el Siachal, la notoria mazmorra de Teherán. Aquí muestra Ibn Abhar en cadenas, con las guardias a su alrededor. La inscripción es de una tabla de Abdul Bahá en su honor.
Aún en prisión, él logró enseñar la fe y sufrió castigos severos, incluyendo el bastinado, que involucra la fustigación de los pies hasta hacerlos sangrar y quedar inmóviles. Para consolar a sus seres queridos, él escribió una carta que en parte dice: «Juro por Dios el Exaltado, que mientras mis piernas, desde la rodilla hasta los dedos de los pies, tuvieron gran dolor, mi alma estuvo conversando con mi amado con la máxima alegría, porque el dolor y la hinchazón del cuerpo se calmarán en unos pocos días. Su mención se quedará solamente en este mundo, pero su bondad perdurará en el mundo del espíritu hasta la eternidad». Jenobe ibn Asdaq, en su juventud, acompañó a su padre a Bagdad, donde ambos lograron la presencia de Baha'u'llah. Este encuentro cara a cara con la suprema manifestación de Dios le dejó una impresión duradera y le galvanizó su ser entero. Al regresar a Teherán, fue encarcelado con su padre en el calabozo de aquella ciudad y experimentó la agonía de la tortura y del encarcelamiento. En una petición a Baha'u'llah, él le suplicó el martirio. En respuesta, Baha'u'llah le hizo ver que el martirio no está confinado al derramamiento de sangre, ya que es posible vivir y aún así ser contado como mártir en la vista de Dios. 2 años más tarde, Ibn Asdaq volvió a pedir el martirio. Abdul Bahá se dirigió a él como Shahid Ibn Shahid, o mártir, hijo de mártir. Así ambos, padre e hijo, fueron otorgados este elevado rango mientras todavía en vida. Adib ul-Ulama, que significa hombre erudito, se hizo Bahá'í en 1889, 3 años antes de la ascensión de la bendita belleza. Antes de abrazar la fe, él tenía el rango de un docto e hizo contribuciones literarias importantes. Él llegó a escribir varios libros acerca de las pruebas de la fe, y durante el ministerio de Abdu'l-Bahá desempeñó un papel principal en el trabajo de la enseñanza, incluyendo la educación de los jóvenes bahá'ís, el establecimiento de la Escuela Tarbiyat, la institución educativa más prestigiosa en el país, fue en parte debido a sus dedicados esfuerzos. Ocho horas después de la puesta del sol, el 29 de mayo de 1892, la bendita belleza ascendió de este plano mortal al reino de Abha. «El sol de Bahá se ha puesto», fueron las palabras comunicadas inmediatamente al sultán turco Abdul Hamid. De repente el mundo bahá'í se encontró separado de aquella fuente divina de revelación. Dolor y pesar abrumó todos los creyentes y muchos otros representados en su funeral. En su voluntad y testamento, el Kitab-e Ahd, aquí se muestra una copia transcrita, Baha'u'llah nombró su hijo Abdul Bahá como el centro del convenio. Bajo la supervisión directa del maestro Abdul Bahá, uno de los grandes servicios de las cuatro manos de la causa de Dios después de la ascensión de Baha'u'llah fue la guía y protección de la comunidad bahá'í. Aquí se ven las manos sentadas entre los amigos. Durante su vida, Baha'u'llah instruyó las manos a consultar entre sí y con los otros creyentes acerca de los asuntos concernientes el crecimiento y el desarrollo de la comunidad bahá'í. Él enfatizó en sus escritos la importancia de la consulta. Con este fin, Abdul Bahá dio a las manos de la causa la responsabilidad de elegir la primera asamblea espiritual de los bahá'ís de Teherán, la primera de estas asambleas en el mundo bahá'í. Esta fotografía histórica muestra el resultado de la elección con 3 de las 4 manos sentadas en el medio. Una característica importante fue que la primera asamblea tenía miembros con antecedentes zoroastrianos y judíos, un evento sin precedentes en una sociedad dominada
por el prejuicio religioso. Ibn Abhar impulsó con gran energía la promoción de la educación de las mujeres. Él y su esposa jugaron un papel muy importante en un comité especial creado en 1909 para la liberación de la mujer en la sociedad persa y fueron indispensables en la formación de la Asamblea Espiritual de Mujeres Bahá'í en 1910. Esta foto, tomada en 1916, muestra a los miembros del Comité de Mujeres de Teherán. Gracias a los constantes esfuerzos de Ibn Abhar y su esposa, fue fundada en Teherán la primera escuela Bahá'í para niñas. Creció y llegó a ser conocida como la Escuela Tarbiyat para Niñas, aquí en una foto de años después. Fue gracias a estas iniciativas importantes que se pudo elevar el rol de la mujer en la sociedad persa y crear varios comités como este, el Taraqqi-e-Nisvan, o Progreso para las Mujeres, o la primera Convención Nacional de Mujeres en el año 1945. Jenobe Ibn Asdagh tuvo una vida más larga de las restantes manos de la causa y fue la única mano que sobrevivió para ver el ministerio de Shoghi Effendi. En obediencia a Abdu'l-Bahá, Ibn Asdagh viajó extendidamente, visitando India y Birmania. Inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial, él presentó una tabla de Abdu'l-Bahá dirigida a la Organización Central para una Paz Duradera, en La Hague. Durante su vida, el maestro no nombró ninguna mano de la causa viviente. Solamente confirió ese rango a unos pocos póstumamente. Sin embargo, autorizó Shoghi Effendi a nombrar las manos de la causa durante su ministerio y en su voluntad y testamento describe los deberes de las manos. Las obligaciones de las manos de la causa de Dios son difundir las fragancias divinas, edificar las almas de los hombres, promover la erudición, mejorar el carácter de todos los hombres y estar en todo momento y bajo todas condiciones santificados y desprendidos de toda cosa terrenal. Deben manifestar el temor a Dios mediante su conducta, sus modales, sus acciones y sus palabras. Durante el ministerio de Abdu'l-Bahá, cuatro individuos fueron nombrados póstumamente como manos de la causa de Dios. Mulla Sadegh Khorasani, conocido como Esmullah al-Asdagh, Agha Muhammad Qaini, conocido como Nabil Akbar, Sheikh Muhammad Rezai Yazdi y Mirza Ali Muhammad Varqa, el mártir. La mano de la causa Esmullah al-Asdagh, aquí retratado en un dibujo de un artista, era el padre de Jenobe Ibn Asdagh, mano de la causa nombrado por Baha'u'llah. Abdu'l-Bahá provee la historia del Asdagh mayor en el libro A los que fueron fieles. Cuando joven, Esmullah al-Asdagh se unió al círculo de Sayyid Kazem en búsqueda del prometido y se convirtió en uno de sus discípulos. En Shiraz se hizo creyente en el Bab y acompañó a Mullah Hussein al fuerte Tabarsi. El santuario de Sheikh Tabarsi, visto aquí tal como se veía entonces, era un sitio sagrado para los musulmanes. Un fuerte fue construido alrededor de ese santuario como protección de los ataques de fuerzas enemigas. La historia del valor de 313 hombres contra miles de fuerzas gubernamentales por un periodo de varios meses es legendaria. Llegó el final cuando las fuerzas gubernamentales hicieron un juramento solemne sobre el sagrado Corán para permitir que los babís se retiraran en paz. No cumplieron con sus promesas. Los babís fueron masacrados después de salir del fuerte. Jenobe Esmullah al-Asdagh, a diferencia de muchos de sus compañeros, sobrevivió milagrosamente a la masacre y su pasión de enseñar se hizo más grande que nunca. Logró la presencia de Baha'u'llah en Irak y de nuevo en la más grande prisión, en Acá. La mano de la causa Nabil Akbar, otro de ser honrado por Abdu'l-Bahá, recibió el título de Mujtahid de parte de uno de los principales teólogos de la ciudad sagrada de Najaf. Él sobresalía no solamente en teología, sino también en las humanidades y en el campo médico.
también era venerado en círculos religiosos. El amor de este grande poeta por Bajaola se describe en este versículo. De mil maneras intenté mi amor esconder, mas cómo podía yo sobre ese pir ardiente dejar de prender. Con el tiempo, el clero se hizo tan envidioso de la fama e influencia de Nabil que informaron a Nasreddin Shah, quien se levantó contra él con toda su fuerza. Nabil tuvo que buscar el anonimato, quitándose el turbante que designaba su rango. Continuó con sus viajes de enseñanza y administraba sus habilidades curativas como médico, hasta cuando lo alcanzó la muerte, en absoluta pobreza, en la lejana ciudad de Bukhara. Sin embargo, dejó un legado rico en hechos y obras magistrales. Sheikh Mohammad Rezae Yazdi era un defensor firme de la fe y tenía una comprensión muy profunda de la estación de Baha'u'llah. Sufrió mucho durante los tiempos de Baha'u'llah y fue encarcelado junto con otros después de que alguien intentó asesinar Nasreddin Shah. No se conocen las circunstancias exactas de su fallecimiento, excepto que murió en prisión. Después de su muerte, Abdu'l-Bahá le confirió el título de Mano de la Causa de Dios. Mirza Ali Muhammad, nativo de Yazd, era un poeta de calibre sobresaliente. Durante su peregrinaje, Baha'u'llah le dio el título de Varga, o Paloma. Él fue tan transformado por la presencia y las palabras de Baha'u'llah y tan conmovido por el ejemplo del maestro, Abdu'l-Bahá, que buscó el martirio en su sendero. Al regresar a Persia, Varga renovó su ruego para el martirio, para sí mismo en nombre de uno de sus hijos. Baha'u'llah asintió. Fueron martirizados durante el ministerio de Abdu'l-Bahá en 1896. Primero Varga y su hijo Ruhollah fueron encarcelados. Poco después, Ruhollah vio con sus propios ojos cuando perforaron el estómago de su padre. Ofrecieron a Ruhollah la posibilidad de vivir si negara su fe, pero él se rehusó y llorando dijo que quería seguir a su padre. Y así fue que este joven niño de 12 años fue estrangulado. Así terminó la vida de dos héroes inmortales de la dispensación Bahá'í. Abdu'l-Bahá estaba tan conmovido por sus ejemplos que en su elogio les otorgó alabanza sin paralelo. El año 1921 representa una transición importante en la evolución de la fe Bahá'í. Fue el año que Abdu'l-Bahá dejó este plano terrenal. Amigos, se acerca el tiempo cuando ya no estaré más entre vosotros. He hecho todo lo que se podía hacer. He servido a la causa de Baha'u'llah con mi máxima capacidad. He trabajado día y noche durante todos los años de mi vida. Oh, cuánto anhelo ver a los creyentes llevando las responsabilidades de la causa. Recordad, hálleme o no en la tierra, que mi presencia estará siempre con vosotros. La noticia se extendió como fuego, fue transmitida a todas partes del mundo y fue reportada en los principales diarios, incluyendo el New York World y el Times de Londres. El secretario del Estado británico para las colonias, Winston Churchill, telegrafió inmediatamente al alto comisionado para Palestina, Sir Herbert Samuel, dándole instrucciones de que transmitiera a la comunidad Bahá'í las condolencias del gobierno de Su Majestad. Mensajes parecidos llegaron en gran número de todas partes del mundo,
mostrando el aprecio que tanto los dignatarios como la gente común tenían para Abdu'l-Bahá. De nuevo, este fue demostrado por las miles de personas quienes asistieron a su funeral. Con el fallecimiento de Abdu'l-Bahá en 1921, la edad heroica de la fe bahá'í llegó a un término simbólico, un período que se caracteriza por sus valientes mártires y maestros de la causa. Así comenzaron los años formativos que requerirían sacrificios de una naturaleza diferente en el desarrollo y la expansión de las instituciones administrativas de la fe. Shoghi Effendi, el nieto de Abdu'l-Bahá, en ese entonces era un estudiante en Oxford, en el Colegio Balliol. Fue un golpe terrible para un joven de 24 años, quien felizmente había llegado a Oxford un año antes para completar sus estudios, tal como explicó a un amigo en una carta, para equiparme a mí mismo con aquellas cosas que necesitare para mi servicio futuro a la causa. Mientras estaba en Haifa, antes de ir a Oxford, él trabajó como secretario del maestro y traductor de sus tablas. Fue la hoja más sagrada, la hermana de Abdu'l-Bahá, quien fue su consuelo y ayuda durante los días difíciles de su regreso a la Tierra Santa, un lugar que dejó con la certidumbre de la presencia y la mano guiadora del maestro. Ahora, la responsabilidad entera caía sobre él como el nuevo centro de la fe de Bahá'u'lláh. Aquí en la casa del maestro hizo su residencia y pasó un tiempo considerable cumpliendo las muchas obligaciones impuestas sobre sus hombros. Durante esos años difíciles, además de su amada tía abuela, la hoja más grande, él contaba con el apoyo del mundo bahá'í, que sin vacilación alguna se levantó para prestar atención a cada mandato de su nuevo líder querido. Alguien quien estuvo particularmente cerca de Shoghi Effendi fue John Esselmont, aquí visto en tiempos más felices con el amado guardián. Médico de profesión, John Esselmont aprendió bien el persa y por invitación del guardián dejó su nativo Escocia y partió hacia Haifa en 1924. Él fue el autor del libro más ampliamente leído acerca de la fe, Bahá'u'lláh y la Nueva Era. El guardián buscaba el consejo del Dr. Esselmont sobre una serie de asuntos que incluían la traducción de los extractos de los escritos bahá'ís, y estuvo invadido de pena al recibir la noticia del fallecimiento de su amigo de confianza en el 1925, después de un periodo de enfermedad. El Dr. Esselmont fue el primero en recibir el título de Mano de la Causa de Dios por el amado guardián, el honor más alto que puede ser otorgado a un individuo. Fue enterrado en el cementerio Bahá'í de Haifa. Otros nombrados como manos de la causa póstumamente fueron, en orden, Haji Abul Hassan, conocido como Haji Amin. Haji Amin sirvió como fideicomisario del Hu'u'llah, el derecho de Dios, desde los tiempos de Bahá'u'lláh, y disfrutó una vida llena de acontecimientos. Ya se han señalado sus actos heroicos y su encarcelamiento en Gazvin. Él tuvo el honor de servir como fideicomisario bajo todas las figuras centrales de nuestra fe, por un periodo de 43 años, dedicando todas sus energías en el sendero de servicio. Fue alabado por Shoghi Effendi, quien por su fallecimiento dijo que sus servicios ejemplares iluminarán eternamente la historia de la causa. Una licenciada de la Universidad de Vassau, con una maestría en literatura inglesa, Keith Ransom Keeler, era una bahá'í distinguida quien embarcó en 1929 en un recorrido mundial para promover la fe bahá'í. A la petición del amado guardián, visitó a Irán en 1932 para ayudar con el trabajo de aquella comunidad. Específicamente, como embajadora de la comunidad bahá'í de Norteamérica, ella tenía la encomienda de apelar al gobierno iraní para levantar la prohibición de la entrada de literatura bahá'í en Irán. A pesar de su elocuencia y su presencia en los círculos importantes y entre los amigos, aquí con un grupo de mujeres bahá'ís, ella comentó al señor Khadem: cuando uno mira atrás a estos tiempos, se maravillará de cómo Bahá'u'lláh escogió una mujer común, vieja y débil, para ir a Persia y servirle
de esta manera. ¿Quién soy yo? Sin embargo, en las palabras del mismo Shoghi Effendi, fue la tenacidad y sacrificio de la intrépida y brillante Keith Ransom Keeler, la primera mártir americana, quien, ignorando la limitación de su edad y enfermedad, había viajado a Persia, abogando la causa de sus hermanos oprimidos, a través de varias peticiones al Shah, y finalmente sucumbió en Isfahan. La inmortal Martha Root escuchó por primera vez sobre la fe en 1908 de Roy Wilhelm, otro Bahá'í destacado que fue declarado mano de la causa de Dios a su fallecimiento. Martha Root conoció a Abdul Bahá en su viaje por América y fue la primera a responder a sus tablas del plan divino en 1919. Ella pasaría el resto de su vida viajando alrededor del mundo más de 4 veces, proclamando la fe sin temor a reyes, reinas, presidentes, clero, profesores y gente común por igual. Comenzando en 1926, Martha Root tuvo una serie de 8 entrevistas con la reina Marie de Rumania. La reina Marie era la bisnieta de la reina Victoria de Gran Bretaña, a quien Bahá'u'lláh se dirigió en sus tablas a los gobernantes del mundo. A través de Martha Root, la reina Marie se convirtió en la primera monarca en abrazar la fe de Bahá'u'lláh y defender su causa sin temor. Ese testimonio escrito en la propia mano de la reina Marie fue considerado por Shoghi Effendi una señal clara del progreso de la causa. Periodista profesional, escritora prolífica y conferencista experta, Martha Root dio discursos en no menos de 400 universidades y colegios alrededor del mundo, aunque las imágenes más grabadas son las de sus visitas con las diversas comunidades Bahá'í. Nunca disfrutó de una salud muy buena y falleció en 1939 en Honolulu, después de una grave enfermedad. El mensaje lleno de dolor del amado guardián al mundo Bahá'í en su honor indica: concurso en lo alto, aclama su elevación legítima a la posición en la galaxia de los Bahá'ís inmortales. Y como la mano principal que la voluntad de Abdul Bahá levantó en el primer siglo Bahá'í, trayendo lustre imperecedero a la comunidad Bahá'í de Norteamérica. Abdul Jalil Bey Saad recibió las enseñanzas de la fe por el gran erudito Bahá'í Mirza Abul Fazail, quien fue enviado a Egipto por Abdul Bahá en 1895. Un juez en las cortes civiles de Egipto y un libertariano, en los años 20 y 30, defendería directamente la fe del asalto de la oposición. Apoyó las peticiones de los Bahá'ís frente al fiscal general y ganó reconocimiento para la fe. Aquí se muestra con sus colegas mano de la causa Keith Ransom Keeler y Haji Taghi Esfahani, otro de ser nombrado póstumamente como mano durante este periodo. Para silenciarlo, las autoridades exiliaron a Abdul Jalil a una parte remota del Egipto superior, donde utilizó su tiempo para traducir Los Rompedores del Alba en árabe. Más tarde, consiguió permiso para construir el Haziratul Quds en Cairo. Al fallecer en 1941, el guardián lo elogió como el principal defensor de la fe en Egipto, un destacado administrador Bahá'í, un maestro brillante e incansable, y le otorgó el rango de mano de la causa. Otro Bahá'í valiente fue Mustafa Rumi, un erudito experto en los escritos de las otras grandes religiones. Él sirvió a Abdul Bahá en Birmania y viajó extensivamente por la India y el sureste de Asia visitando a los creyentes Bahá'ís. En 1899, él y algunos otros creyentes cargaron el sarcófago de mármol diseñado para contener los restos del Bab hasta la Tierra Santa. Unos 10 años más tarde,
el 21 de marzo de 1909. El maestro pudo al fin transferir el sarcófago al mausoleo sobre el Monte Carmelo y ahí enterrar la caja de madera que contenía los restos sagrados del Báb. Cerca del final de la Segunda Guerra Mundial, Seyed Mustafa fue asesinado a la edad de 99 años junto con algunos otros creyentes en Birmania. En su tributo, el amado guardián lo elogió como el pionero distinguido, el alma firme, magnánime y noble, cuyos magníficos logros le dan plenos derechos a unirse a los rangos de las manos de la causa de Baha'u'lláh. Muhammad Taqi Esfahani estuvo en la presencia de la bendita belleza en 1878 y lo escuchó recitar las tablas reveladas para los dos heroicos mártires, conocidos como el rey y el amado de los mártires. Su alma se extasió por estos ejemplos ilustres de servidumbre y se dedicó al servicio de Baha'u'lláh y después de su ascensión, al servicio del maestro, Abdul Bahá. Abdul Bahá visitó a Muhammad Taqi en Egipto, en su recorrido histórico occidental de Europa y Norteamérica, igual que el erudito Abul Fazoel y la dedicada Lua Getzinger durante sus últimos días. Louis Gregory nació en 1874 en Charleston, Carolina del Sur. Hijo de un esclavo, se graduó del colegio y ganó una licenciatura en leyes de la Universidad Howard. Fue el primero de su raza en lograr la estación de mano de la causa de Dios. Louis Gregory, querido y amado, de mente noble y de corazón dorado, fueron las palabras del amado guardián a su fallecimiento. Aunque Louis Gregory sufrió más de su porción de humillación y abuso racial, nunca desarrolló un rencor u odio por los opresores de su raza. En su primer peregrinaje, en la presencia de Abdul Bahá, Louis Gregory conoció a Louisa Matthews, una Bahá inglesa, y más tarde, con la bendición de Abdul Bahá, se casó con ella. Al regresar de su peregrinaje, Louis Gregory fue un hombre transformado. Defendía la causa de la unidad racial y promovió la armonía dondequiera que viajaba. Dio discursos a muchas audiencias, tal como es en esta Convención Bahá'í para la Amistad Racial en 1921. Fue elegido en la Asamblea Espiritual Nacional de los Bahá'ís de los Estados Unidos y Canadá, donde sirvió por 14 años. Una anécdota que ejemplificó el compromiso de Abdul Bahá para la igualdad racial ocurrió cuando el maestro estaba de visita en Washington durante su recorrido de América en 1912. Él había sido invitado por Ali Kuli Khan, el encargado de la legación persa, para asistir a una comida en su honor. Alexander Graham Bell, el inventor del teléfono, y el almirante Peary, recién llegado de su conquista del Polo Norte, eran algunos de los dignitarios invitados a la recepción. Entre los Bahá'ís estuvieron el artista Juliet Thompson y Louis Gregory, quien había sido invitado al último minuto por la solicitud personal de Abdul Bahá. Cuando anunciaron la comida y Abdul Bahá estaba guiando a los invitados al comedor para sentarse, el maestro observó de repente que el señor Gregory no estaba presente. «Traiga al señor Gregory», él dijo. Y mientras esperaba su llegada, él volvió a colocar los lugares de la mesa para que Louis Gregory tuviera el lugar de honor a su derecha. Al llegar Louis Gregory, Abdul Bahá anunció lo complacido que estaba en tener al señor Gregory ahí. Y de la manera más natural, procedió a dar un discurso sobre la unidad de la humanidad. Roy Wilhelm, un comerciante y empresario exitoso, de peregrinaje con su mamá, fue a visitar a Abdul Bahá y fue verdaderamente transformado como Bahá'í. Abdul Bahá lo quería mucho y le dijo, «Estoy sumamente complacido contigo». Durante el recorrido de Abdul Bahá en América,
Roy siempre estaba a su servicio. Fue en su propiedad en West Englewood, Nueva Jersey, que Abdu'l-Bahá llevó a cabo la fiesta de unidad para los Bahá'ís del área metropolitana de Nueva York. Abdu'l-Bahá predijo que el sitio de esta reunión se convertiría en una reunión pública para conmemorar su visita, y de hecho, su visita ha sido celebrada cada año desde entonces. Roy Wilhelm, quien financió los viajes de Martha Root, comentó años más tarde que el propósito principal de su nacimiento fue el de ayudar a Martha Root en sus viajes. Un hombre de gran integridad y honestidad, Roy Wilhelm fue por muchos años el tesorero del Comité de Unidad para el Templo Bahá'í y más tarde un miembro de la Asamblea Espiritual Nacional. En su fallecimiento, el amado guardián alabó sus cualidades magníficas y lo elevó a juntarse a los rangos de las manos de la causa el 21 de diciembre de 1951. Fue el último de las manos a ser nombradas póstumamente, antes del nombramiento de las manos de la causa vivientes.